Y precisamente la diputada y presidenta de la Comisión de Justicia, Victoria Bentley Duarte, declaró que el expresidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, pudiera ser el primero en enfrentar al sistema estatal anticorrupción. Asegura que hay vías legales que puedan llevar al exalcalde ante el sistema anticorrupción bajo el recurso de una administración fraudulenta, por lo cual no ha sido aún denunciado. Aseguró que esta situación no prescribe, pues aún hay abiertas carpetas de investigación. La diputada tachó de burla para la sociedad la resolución de los tribunales federales. Señaló que, así como fue el primero en estar en el banquillo de los acusados ante un juez de distrito, así puede ser el primero en presentarse ante el recién aprobado sistema estatal anticorrupción.